Hernández López es de Nicolás Bidle. El número 2, Andergay, de la cuadra Levante, con la monta de Vicente Cañizo. El número 3 es Carimañola, de la cuadra Villaviciosa, con la monta de Antonio Fernández. El número 4, uno de los favoritos, Caruchita, viene de ganar el Valderas y el Comunidad de Madrid, de la cuadra La Navata, con la monta de Olindo Bongeluzo. El número 5 es Clemencia, de la cuadra Rosales, con la monta de Claudio Carudel. Número 6, Dancing Nice, de la cuadra MB, monta Román Martín Vidania. Enix, la máxima favorita, de la cuadra Pando, con la monta de Tony Ibb. El número 8, Fugitiva, de la cuadra Mendoza, con la monta de Gelaver. El número 9, con los colores del Duque de Alburquerque, Camargit, que viene de ganar el premio Argüelles, y la monta de José Carlos Fernández Rodríguez. Y el número 10 es Lorenza, de la cuadra de Cenarro, y el jockey es Ceferino Carrasco. El número 11, Luar, de Potrero Piñuela, y el jockey Miguel Ángel Ávila. Ahí está el número 12, otra de las favoritas en otro tiempo, Resille, de la cuadra Goyaz, con la monta de Paquito Rodríguez. Y el número 13, Ruda, de la cuadra Dos Hermanas, y el jockey es Florentino González. El número 14, Sapristi, de la cuadra Baviera, y la monta de Cristian Delcher. El número 15, Taiga, con Bienvenido Moreno, viene de ganar el premio Gloria, y es de la cuadra Oliva Sanz. Y el número 16, Tanaquil, de la cuadra José Luis Pérez del Amo, con la monta de Cristóbal Medina. Estas son las 16 potrancas que se disponían a afrontar los 2.200 metros de Loax Español, el antiguo premio Beamonte, actualmente premio Banesto. Desfilando ante las tribunas y dirigiéndose al poste de los 2.200 metros. Y el público, ya una vez que ha escampado, nuevamente junto a la pista. Y comienza la gran carrera dotada con 2 millones de pesetas para la ganadora, el Banesto, el Loax Español, sobre 2.200 metros, recorriendo las potrancas, por lo tanto, por primera vez en la recta de tribunas, Sapristi, que salió del cajón número 1, ha cogido los palos y una ligera ventaja, se está destacando ahora Ruda, viene igualmente ahora Fugitiva, el caballo número 8 en segunda posición, Ruda tercera, Tanaquil, después Enix, después Acondia, y está cerrando el grupo precisamente el representante Tanaquil está en las últimas posiciones, estirándose el grupo con Sapristi, ahora a mitad de la curva de Perdices. Sapristi con Cristian Delcher, Ruda en segunda posición, después Talga y después la Fugitiva, después Enix, favorita, Caruchita marcándola, Acondia, ahora Clemencia metiéndose por fuera. Después Camargit, y por delante ahí vemos al número 14, el número 14 Sapristi, que sigue tirando de Ruda. Ruda a dos cuerpos de diferencia, están en el centro de la curva, en el centro de la recta, perdón, a 1.000 metros de la meta, por lo tanto, y todo igual, absorbiendo ahora Sapristi. Sapristi, Ruda, Taiga, después Fugitiva. Estamos recorriendo ahora el pelotón y en última posición iba Tanaquil, lo hemos visto, sigue ahí en primera posición Sapristi, se está metiendo Fugitiva con Tolo Gelaveres de la cuadra Ramón Mendoza. Ahí va bien situada Resille, van hacia adelante nuestras cámaras y vean ustedes cómo ahora está atacando el número 15, Taiga. Taiga, vencedora del premio Gloria, se va hacia adelante juntamente con Fugitiva, con la monta de Gelaver. Taiga lleva la monta de Bienvenido Moreno. Atención, porque Sapristi ya está algo más retrasada. Viene Enix, viene Acondia también, y Clemencia por fuera con la monta de Carudel. Sigue en primera posición Taiga, ahora dos cuerpos de diferencia, Fugitiva en segunda posición, Acondia y Caruchita en los lugares atacando. Atención ahora, que comienza el ataque final a 200 metros, sigue Acondia, se sigue metiendo, atención a Enix atacando fuerte, viene igualmente Fugitiva. Ahí está el número 7, Enix, con la monta de Tony Ibb, máxima favorita. Va a ganar la máxima favorita fácil, Enix. Enix en primera posición, después Fugitiva, después Ruda, el 13, Taiga, Caruchita, Acondia, Andergay, Resille y el resto de los participantes, Dancing Nice entre ellos. Emoción, pero venció quien tenía que ganar según la crítica especializada.
Enis, el caballo o la yegua número 7 de la cuadra Pando, con la monta de Tony y la preparación de Miguel Alonso. Y en la quiniela hípica ya teníamos a esos cuatro primeros números, el 11, el 2, el 2 y el 8. Ahora el 7 de la quinta carrera, Enis. 2:25, un quinto ha sido el tiempo de la ganadora y aquí se ha dado el pronóstico tranquilamente. Ha despertado la expectación que traía este Oax, o en realidad con la victoria fácil de Enix no ha sido así. Sí, sí, ha despertado completamente. Y afortunadamente este jinete es fantástico y ha sabido llevar a Enix divinamente, a pesar de su desconocimiento de nuestro hipódromo, todo el sistema, muy bueno, muy bueno. Lo que me ha desilusionado es la carrera de Caruchita. Yo creí que Caruchita iba a actuar mucho mejor. Ha habido un momento en que Caruchita iba igualada con Enix, ¿no? Sí, al entrar en la recta venían bastante bien los dos, pero no ha tenido fuerza. Se ve que acusa la longitud de 400 metros más. Muy buena la carrera de Ruda, ¿eh? Ruda siempre ha ido entre los de cabeza. Y nada, aguanta el tipo hasta el final, como lo has visto. Ha entrado tercera. Y traiga lo mismo. Por lo tanto, una gran carrera, ¿no? Sí, una estupenda. Y ahora, el representante de la firma Banesto entrega al propietario de la cuadra Pando un precioso trofeo, un bonito caballo. También para...